Es un sueño hecho realidad. La casa de Macarena ahora cuenta con un tratamiento de sello térmico, instalación de ventanas y ornamentación. Ella y sus tres hijos tendrán un cambio rotundo en su hogar de Pataguas y lo logró a través del FOSIS. Sí o sí, calidad de vida, estar en un lugar digno, yo creo que eso es impagable. Yo creo que es lo más importante poder estar en un lugar acogedor. Cuando la mayoría de las familias que estamos acá tenemos niños, siempre es importante estar en un lugar cerrado cuando haga frío, con luz natural, que también eso hace que las cuentas de luz bajen. Es muy importante la ayuda que nos llegó en este momento. Fueron 9 las familias de Villa Alegre las que participaron del programa Habitabilidad, uno que entrega un servicio integral compuesto por soluciones constructivas y equipamiento de viviendas. Ellos mejoran considerablemente su calidad de vida con que las viviendas tienen un aporte importante en infraestructura, que no es la vivienda definitiva, es cierto. Ellos igual con el tiempo tienen que seguir haciendo esfuerzos para postular un subsidio, adquirir un terreno si no lo tienen, o postular una población. Pero antes de la vivienda definitiva, esta es la mejor solución que se les puede entregar. Además, participaron en talleres de formación en hábitos y estilos de vida saludables, centrándose en las familias en situación de vulnerabilidad que viven preferentemente en zonas rurales. Proceso que por lo demás incorporó una serie de talleres vinculados a mejorar las relaciones al interior de cada una de esas familias. Así que fue un proceso muy lindo, 9 familias, 9 vidas que estamos cambiando a través del FOSI, un convenio que tenemos con la Municipalidad de Villa Alegre. Y de paso también ratificar el compromiso de una nueva versión que tenemos para el programa Habitabilidad, y ojalá que tengamos también otra cantidad similar de familias que les permita mejorar la calidad de su vivienda, otorgarles dignidad y lógicamente una mejor calidad de vida. Villa Alegre, mediante un convenio suscrito entre el municipio, la Seremi de Desarrollo Social y el FOSIS, recibió una inversión de 18.480.000 pesos. Recursos destinados a 8 grupos del programa Familias y uno del programa Vínculos. En total, 35 soluciones constructivas enfocadas en sus necesidades básicas y sanitarias. Necesitamos entregar más oportunidades y mejores oportunidades a quienes están en una situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, porque es distinto salir de una situación viviendo quizá en un espacio que no puede ser el más adecuado, que puede traer enfermedades, otra serie de desafíos, no teniendo la oportunidad previa o experiencia laboral. Tenemos que entregar mayores oportunidades para ello y poder así hacer un Chile más justo y digno para todos. Una certificación que entrega nuevas y mejores posibilidades de crecimiento y desarrollo para estas familias, con nuevas herramientas y soluciones que contribuyen a su futuro y estabilidad.